conexión. Hankook Tire. Respalda y garantiza Derco. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motor. La verdad, estoy muy contento. Les puedo comentar que me he quitado la barba para esta ocasión. Estoy muy emocionado porque hoy día en el estudio nos acompañan dos personas muy importantes que tienen que ver con, yo diría, con un momento histórico para nuestro país, para nuestro querido Chile. Aquí en este estudio se han hecho anuncios muy importantes que tienen que ver con el desarrollo de la industria automotriz y también con momentos históricos del motorsport. Recuerdo en el 2009 el Dakar, en el 2007 el Six Day Mundial de Enduro, el Campeonato del Mundo de Motocross en el 2008, en el 2009, el Motor Show en La Moneda. Pero hoy día vamos a hablar de, yo diría, de un paso muy importante que es necesario para nuestra nación. Darlo definitivamente. Han pasado muchísimos años que se viene hablando de la construcción de un autódromo de nivel mundial, precisamente para esta parte de nuestro país, para el centro neurálgico de la nación, para la región metropolitana. Hoy día nos acompaña César Ramos, director de RPM, y también don Christian Epp, que viene precisamente de las oficinas de Germán Tilke, él, yo diría, constructor y arquitecto más importante del mundo en términos del desarrollo de los nuevos autódromos en las últimas dos décadas. Les doy la más cordial bienvenida a ambos. Gracias por estar con nosotros. Hoy día vamos a tener un programa muy interesante. No voy a hablar de César Ramos, voy a hablar de Chachi Ramos, campeón latinoamericano de motociclismo, gran amigo de la familia, gran amigo del mundo de las dos ruedas, hombre que fue tan importante en la década del 80 y también del 90 en el motociclismo de nuestro país. Bienvenido a Más Motor, Chachi. Muchas gracias, Felipe. Un gusto estar aquí contigo, con Cristian, en un momento, como tú dices, tan importante después de tanto trabajo, tantos años llevando esta iniciativa. Quizás primero en el deporte me entregué de lleno, después me ha tocado la pasión que tengo por el motorsport, poder entregarme y quizás trascender con este proyecto para entregárselo a este país que tanto lo necesita. Bueno, han sido, como decía, muchos años. Chachi ha estado trabajando a través, yo diría, hace ya 7 años con el proyecto del autódromo. Han habido otras opciones. Yo también estuve involucrado en un momento con una importante compañía de este país trabajando para el proyecto del autódromo y me tocó estar en Alemania en dos oportunidades en las oficinas de Germán Tilke y me tocó conocer a Christian Epp, que es el director de las Américas de las oficinas de Germán Tilke y que hoy día, Christian, afortunadamente podemos hablar que ya vamos a tener un autódromo de nivel mundial en Chile. Bienvenido a Más Motor. Muchísimas gracias, pues realmente un gran placer estar acá en Chile de vuelta. He estado creo que 7 veces ya para distintos temas respecto a este proyecto y nos conocimos, sí, hace 4 o 5 años en Alemania, dando las primeras ideas hacia este proyecto y es bonito estar hoy acá presentando, digamos, un master plan de este proyecto. Es un avance muy, muy importante, entonces muy feliz de estar acá. Como lo acaba de decir Christian Epp, un master plan que ya es el definitivo y que precisamente en el capítulo de hoy vamos a conversar en profundidad. Entonces quiero introducirlos. Vamos a revisar imágenes que nos van a dar un ordenamiento conceptual de este maravilloso capítulo de Más Motor que hoy día nuevamente los quiero invitar a que nos sigan acompañando. Ya vamos con esta imagen y ya volvemos al estudio. Esta oportunidad, nuestro programa Más Motor llegó hasta la comuna de Colina para tener acceso exclusivo al Master Plan del Motor Park, la construcción del primer autódromo con estándares internacionales en Chile. Un complejo multifuncional dedicado al deporte, la entretención y la cultura.
El nuevo circuito de velocidad, que tiene una distancia de 4.032 metros de longitud total en su primera etapa, es parte de un procedimiento cuidadosamente desarrollado en Alemania por la firma Tilke Engineers y Architects, encargados de los diseños de los principales autódromos de la Fórmula 1 del mundo y encargados de llevar a cabo el proyecto del primer autódromo en Chile con homologación de la Federación Internacional de Automovilismo y de la Federación Internacional de Motociclismo. The land is really very good suitable for a racetrack. It's big enough, had a good connection to the city, and this is maybe the most important. And I think the concept is really a very good one to combine the racetrack with all the other facilities. El nuevo complejo, ubicado en el valle central del país, ha sido pensado para entregarle un uso polivalente para disponer de un sinnúmero de alternativas motorsport, deporte general y cultura. Competición para autos y motocicletas, competiciones en el drag strip de un octavo de milla, karting de uso público y circuito de karting oficial para el uso de competencias internacionales, eventos de motocross, drifting, club privado con circuito propio, testeo de automóviles y eventos diseñados para el mundo civil, desde competiciones e incentivos de empresas hasta cursos de conducción. Para los vecinos de Colina, no solamente van a ser parte de esto, sino que va a ser una fuente de trabajo para muchos de ellos. Así que, más que contento como alcalde de poder ser partícipe en este momento de este gran proyecto. El Motor Park is going to be one that is going to bring the whole country together to watch motorsport. So, hope to see you soon. Una vez que se baje la bandera cuadros de la construcción de esta infraestructura de nivel mundial, Chile podrá acceder al desarrollo y el fomento de la práctica deportiva motorsport, permitiendo generar nuevos talentos con proyección y permitir la llegada de las grandes series del automovilismo y motociclismo. Una vitrina que le permitirá al país entrar al concierto mundial de los eventos motorsport. Conexión Hankook Tire. Respalda y garantiza Derco. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta. Señores, realmente es emocionante poder revisar estas imágenes, poder empezar a imaginarnos, a dimensionar lo que viene por delante. Es realmente impresionante ver cómo estuvo Germán Tilke en el terreno, Kevin Schwantz, campeón del mundo de motociclismo. Me tocó correr junto con Kevin Schwantz en la década del 90. Hay un contenido emocional muy fuerte. Y para la gente que está en sus casas, Chachi Ramos, ha sido tanto el tiempo que se ha especulado con el tema de los autódromos en Chile que hay como un cierto grado de como que la gente no lo cree. Cuesta como pensar en este sueño que ya viene muy, muy pronto. Cuéntanos un poco rápidamente cómo nace esta inquietud, cómo se gestiona la relación con Tilke y de qué manera ustedes toman la iniciativa de comprar el terreno, conseguir los permisos y de poner ya este master plan frente a la opinión pública. Bueno, aquí hay un equipo que viene trabajando hace más de 4 años. Cuando la gente dice, bueno, pero ¿el autódromo cuándo? Hemos estado afuera y la verdad que hay autódromos que la misma empresa de Tilke ha desarrollado y que demoran muchas veces 7, 8 años en gestarse y en construirse. Una infraestructura esta requiere de mucha preparación, no solamente el aspecto técnico del complejo, sino que de las aprobaciones locales.
muy satisfechos de en marzo haber recibido la aprobación ambiental, después de 15 meses de haberla tramitado y antes de eso de haber preparado un anteproyecto donde también nos asesoró la oficina Germán Tilke para guiarnos a lo que iba a ser este master plan que se partió desarrollando a principios de este año y podemos llegar entonces ahora a presentarlo. Muy orgulloso, Felipe, de haber incorporado a la oficina de Tilke, que es un lujo trabajar con ellos y poder contar con uno de los diseños. Sería el primer circuito de la oficina de Tilke en Sudamérica. Haber incorporado a Esteban Gutiérrez, piloto actual de la Fórmula 1, donde también ha aportado con su conocimiento en el trazado, y Kevin Schwantz también en el motociclismo, una tremenda leyenda, un piloto tan querido, que también ha sido parte de este proyecto. Así que además tenemos un proyecto maravilloso que va a ser potenciar la actividad nacional motorsport, tanto en motociclismo, automovilismo, el karting. Tenemos un circuito homologado SIG-FIA para el karting, para realmente formar a los pequeños deportistas que en las próximas décadas nos puedan representar más adelante. Cristian, la visión de ustedes como Tilke, tú tienes base de operaciones en Cancún, yo sé que para ti vivir en esa ciudad es muy estresante, sin embargo, ser el responsable de este proyecto, el primero en Latinoamérica, le aprovecho de contarle a nuestros amigos que están en sus casas, tú fuiste el responsable desde el día cero hasta el último día del proyecto de Austin, Texas. Precisamente este fin de semana ustedes van a estar en la fecha de la Fórmula 1. ¿Qué significa para Tilke el desarrollo? Ustedes tienen más de 60 autódromos que hoy día están funcionando en distintos lugares del mundo. ¿Qué significa el hecho de hacerlo aquí en Chile? Pues definitivamente estamos muy orgullosos finalmente de que se den la situación para hacer algo en Chile. Es un proyecto de estos, como dice César, lleva muchos años de tramitaciones, de tener todos los ingredientes necesarios para tenerlo. La gente a veces no se imagina lo complejo que es un proyecto de estos. Es realmente a veces crear una ciudad, toda una infraestructura muy importante. Y necesitas, pues bueno, obviamente el apoyo financiero de un grupo empresarial serio que está comprometido con el proyecto. Necesitas el apoyo político que entienda la visión que uno tiene. Encontrar un terreno adecuado cerca a la ciudad, pero no tan cerca como para no molestar a vecinos. Entonces, se tienen que dar muchas cosas realmente para que un proyecto de esto se pueda hacer. Entonces, pues muy feliz de haber encontrado todos estos ingredientes acá en este momento y muy confiados en que esto se va a realizar ahora en los próximos años y se haga una realidad este sueño. Bueno, definitivamente se han desarrollado muchos proyectos del motorsport en Chile a través de los años. El campeonato Rally Móvil, que ha tenido una fuerza muy importante, ya está en la temporada número 14. El Dakar, que el próximo enero va a ser la sexta versión. El gobierno de Chile se ha involucrado en estas 5 versiones anteriores y han puesto un financiamiento muy interesante para que esta competencia pueda venir a esta parte del mundo, a nuestro país, para mostrarnos mediáticamente a las diferentes naciones del mundo a través de la señal de televisión. Creo que ahora es el momento, probablemente, que el próximo gobierno se pueda involucrar en respecto de lo que ustedes están haciendo para que este proyecto de autódromo pueda fichar eventos de nivel mundial y que precisamente esta puesta en escena, por ejemplo el MotoGP, sea una realidad en los próximos años, no por una vez, sino que por varias, Chachi. Sí, ya hemos tenido reuniones con Dorna Sports. La verdad que Chile tiene un prestigio tremendo afuera. MotoGP quiere aterrizar en Chile, ve un país estable, un país económicamente muy bueno, y yo creo que traer MotoGP para Chile es un tremendo negocio finalmente como país, porque lo que se invierte para poder traer una fecha o varias durante un periodo de 5 años, como lo quiere hacer Dorna, el retorno es de cientos de millones de dólares para el país. Por lo tanto, ganamos. Ningún gran premio de MotoGP es un negocio de privados. Es un negocio de los países que quieren postular. Esto es como postular a unos Panamericanos, a unos Odesur, porque además va a aportar en que pilotos nacionales finalmente se involucren en prepararse en estas categorías para representarnos a futuro en estas series mundiales. Yo los quiero invitar. Me están haciendo señas la gente de la producción. Los quiero invitar a que vayamos a revisar una cápsula respecto de un acontecimiento deportivo, el Rally Móvil Motor Show, que se va a hacer el próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Parque Motor Laguna Carén. Vamos entonces con las imágenes.
próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre se vivirá la quinta versión del Rally Mobile Motor Show, el evento motorsport más importante del país y que en esta oportunidad hará vibrar al público asistente con la definición de la categoría mundial R3, el mejor motocross de Chile y las acrobacias del campeón del mundo Javier Astroboy Villegas. Eso al Parque Motor Laguna Carén del evento que cierra la temporada 2013 del Rally Móvil definirá al nuevo monarca de la categoría R3, donde Jorge Martínez Fontena del equipo Hankook BTR es quien tiene la mejor opción de llevarse el título, aventajando en 9 unidades al piloto del Entel Sony Xperia, Tomás Echeverry. Una compleja tarea para el santiaguino, considerando que el Motor Show solo reparte 10 unidades para el ganador, por lo que solo un milagro podría cambiar la historia a su favor. Solo la bandera cuadros disipará la duda del próximo campeón de la categoría mundial. Otra de las grandes atracciones consideradas para el evento será el motocross, el que en esta oportunidad contará con los mejores exponentes del país. En la cita, cerca de 50 pilotos nacionales se reunirán para dar vida a diferentes mangas en las categorías MX1 y MX2. Claro que el plato fuerte del Motor Show estará a cargo del campeón mundial de freestyle Javier Astroboy Villegas, quien regresará a las pistas luego de sufrir un grave accidente durante la última edición de los X Games de Los Ángeles en Estados Unidos. El campeón mundial del 2011 sufrió una fractura de cadera luego de caer desde una gran altura mientras realizaba un recorrido de práctica, previo a su participación en el Moto X Freestyle, que lo dejó fuera de competencia durante 3 meses. Sin embargo, la recuperación del piloto nacional ha sido excepcional. El rider ya tuvo su primer encuentro con los fanáticos este 9 de noviembre en Mexicali, México, en un evento llamado X-Pilots, donde retornó con gloria quedándose con el primer lugar de la competencia, superando a figuras como Rich Kearns y James Carter. Esta será la segunda ocasión que Astroboy se presentará en nuestro país. El año pasado tuvo la oportunidad de regalarnos una postal inolvidable con sus saltos frente al Palacio de la Moneda. Un sueño cumplido para el rider nacional, el que ahora ratificará su condición del mejor de la disciplina ante más de 20.000 personas que se darán cita en el Parque Motor Laguna Carén. Ya se acerca el Rally Mobile Motor Show, una jornada para el recuerdo, especialmente diseñada para los amantes del deporte tuerca. Conexión Hankook Tire. Respalda y garantiza Derco. Bueno, amigos, ya estamos de regreso nuevamente en la parte final del programa. Yo tengo que hablar poco y pedirle a César Ramos y también a Cristian F. que nos cuenten más noticias, que nos cuenten más detalles. ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es el nivel de inversión? ¿Y cuáles son las características de este Motor Park? Bueno, Motor Park va a quedar muy cerca de la región metropolitana, en la comuna de Colina, por la carretera 57, en el kilómetro 30. La verdad que... O sea, ¿a cuánto del centro de Santiago? Estamos de la zona norte de Santiago a 30 minutos. Perfecto. Con dos carreteras que tienen un nivel de tráfico absolutamente bueno. Y en 180 hectáreas se está desarrollando este master plan en 100 hectáreas. Es un gran complejo que no solamente reúne el circuito, Felipe, sino que las familias van a poder ir a pasar un fin de semana
lleno de actividades, de entretenciones, de actividades de culturales, musicales, comercio, musicales, motorsport, de la industria automotriz, escuelas de manejo. Hay un mall donde van a haber tiendas, restaurantes, cafeterías, etcétera. La verdad es que es un complejo mucho más allá, y el circuito no solamente se va a usar para las carreras, que la gente cree que es lo único que se va a usar, sino que también para otras actividades como el ciclismo, el running, y la obviamente industria automotriz va a tener un rol importante, me imagino. Y van a haber salones especialmente diseñados para que la industria automotriz haga sus lanzamientos, sus presentaciones, sus pruebas, con un centro de evento único para la industria automotriz y para todo tipo de eventos. Ahora, hablando un poco de la inversión, la gente siempre le interesa saber cuánto es lo que va a costar este autódromo en su primera fase, porque estamos hablando de dos etapas. La primera, ¿de qué nivel de inversión estamos hablando? La primera fase contempla alrededor de 55 millones de dólares para este circuito de 4.032 metros. Va a tener anchos de 15 a 25 metros. Especificaciones FIA y FIM. FIA y FIM para todas las categorías internacionales. Excepto la Fórmula 1, que básicamente la Fórmula 1 lo que requiere es mayor metros cuadrados construidos para tanta gente que viene a armar esta categoría, pero claramente vamos a tener un circuito para poder desarrollar todo el mundo motor de las categorías de los cinco continentes. Un circuito que Cristian quizás te va a poder explicar, pero muy completo, con curvas, contracurvas, un circuito muy veloz, que va a poner a prueba tanto a los pilotos de motociclismo como de automovilismo, alcanzando más de 300 kilómetros por hora en las partes más rápidas. En términos de especificaciones, Cristian, tú que estuviste en Austin, Texas, veo que hay una conectividad, que hay un cierto estilo que tiene que ver con lo que ustedes hicieron en Estados Unidos. Ese circuito ha tenido mucho renombre. Yo tuve la oportunidad de manejar la Ducati, la 1199 Panigale R, en el mes de marzo. Estuve incluso antes de que llegara el MotoGP, antes que estuviera la Fórmula 1. Cuéntanos un poco, ¿cómo lo ven ustedes desde el aspecto técnico la construcción del circuito Motor Park? Pues como tú dices bien, es un poco similar a Austin en el sentido en que queremos ambas homologaciones, la FIA y la FIM. Eso requiere, digamos, un trabajo especialmente el respecto a seguridad, que hay que encontrar el compromiso entre las dos. Ese mismo compromiso lo estamos logrando acá. Técnicamente va a ser similar, digamos, rectas rápidas, partes muy técnicas para los corredores, muy difícil para el setup de los coches. Entonces, es un poco Austin con esas críticas tan positivas que ha recibido. Pues vamos, estamos tratando de nadar esa misma ola e incorporar todo lo que se vio, se aprendió en Chile ahora. Fantástico. Me doy cuenta que el hecho de vivir en Cancún te lleva a tomar estos términos, vamos a nadar esta ola. De la misma manera, me parece súper interesante. Yo sé que la vida de Cristian es bastante sacrificada. Sin embargo, el aporte que hoy día se está viviendo, hablando muy en serio, esta inversión privada, este riesgo económico de entrar en un proyecto tan desafiante como significa un autódromo, yo creo que es tremendamente loable. Y yo, desde nuestra plataforma, quiero cumplir con un rol relevante. Yo creo que es importante conmover, inquietar, zamarrear, como decimos en Chile, a las próximas autoridades, al próximo gobierno, porque este es un compromiso país y entendemos que este nivel de inversión resulta fundamental. Van a haber más autódromos, se está haciendo también el de Codegua, vamos a hablar en el próximo capítulo o en el subsiguiente, tengo entendido, también de este autódromo, pero tener este autódromo con especificaciones de nivel mundial, estar proyectando la posibilidad de un MotoGP, creo que son palabras relevantes y que son, a la hora de sacar conclusiones, yo diría una manera relevante es felicitarlos por lo que están haciendo. Muchas gracias, Felipe, y la verdad es que por supuesto que a partir de todo lo que venga, yo creo que se van a ir sumando, como ha habido el interés del gobierno, tenemos el patrocinio de Cernatur y de todos los entes relacionados al mundo motor, las federaciones, el apoyo del IND, pero va a haber que sumar mucho más. Aquí la industria está expectante con este proyecto, que se le van a abrir las puertas para desarrollar muchos eventos, muchos espectáculos que va a estar disponible para nuestro país. Bueno, yo les quiero agradecer a ambos que nos hayan acompañado en el estudio. El tiempo prima. Lamentablemente se acaba el tiempo del programa, pero podríamos haber conversado mucho más. Los quiero dejar a ambos cordialmente invitados para que en una próxima
ocasión podamos nuevamente traspasar conocimientos de lo que está ocurriendo en el desarrollo de la construcción de Motor Park, porque es un temazo, es realmente muy relevante para Chile. Cristian, al fin resultó el proyecto de Tilke con un autódromo en Chile. Te queremos también a ti felicitar. Sabemos que tú, desde el punto de vista estratégico, hiciste mucha fuerza para que Chile pueda tener en un próximo futuro un maravilloso autódromo. Muchas gracias. Realmente es un placer estar acá de nuevo y realmente con muchas ganas de volver y ver esto, viéndolo realidad dentro de muy poco tiempo. ¿Algo que agregar, Chachi? Nada, invitar a todo el mundo a seguir, digamos, la página Facebook de Motor Park. Todas las informaciones se dan por ahí. Agradecerte a ti, Felipe, que siempre nosotros tenemos una amistad desde muy pequeño, y este proyecto quizás va a generar, digamos, en todos los amantes del motorsport las posibilidades claras de practicar el deporte e ir a verlo en forma segura, en familia, y en corto tiempo tener nuevos campeones para Chile. Amigos, ya lo saben, tenemos próximamente un autódromo de nivel mundial en nuestro país, es una realidad. Creo que todos tenemos que sumar fuerzas por este importante proyecto y de una u otra forma transmitirle a ustedes lo que significa esta pasión del mundo motor, en el motociclismo, en el automovilismo y también en la industria automotriz. Ha sido un capítulo muy interesante, muchísimas gracias por acompañarnos y la próxima semana vamos a seguir hablando en profundidad de lo que ya viene el próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Parque Motor Laguna Carén, la final del campeonato Rally Móvil, el Gran Premio de Santiago, Rally Móvil Motor Show. Muchísimas gracias y hasta siempre, amigos.